En este mismo tema, tras la muerte de la menor durante el enfrentamiento entre los policías y contrabandistas en el cantón Arenillas, 7 policías fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Un miembro de la policía, quien al calor de enfrentamientos con presuntos contrabandistas habría sido el causante de la muerte de la joven Nicola Arlet, se encuentra prófugo de la justicia. Hasta el momento se desconoce su paradero. El posible sospechoso o responsable de realizar el disparo está prófugo, todavía está, el policía no ha ido a trabajar luego del evento. El comandante general Ramiro Mantilla llegó hasta el lugar de los hechos donde la víctima está siendo velada por familiares, quienes piden se haga justicia por la muerte de la menor. Yo sí exijo justicia, porque yo lo único que les pido, cuando un carro ya ingrese a una ciudadela, ya no disparen, ya no disparen, porque ahorita es mi sobrina, mañana ¿quién será? Otros niños. Según versiones del alto mando policial, la acción se da luego de una operación que se encontraba realizando la Policía Nacional para frenar el contrabando. Tenemos 7 policías detenidos, un oficial y 6 policías, quienes intervinieron en el operativo. Sus armas de fuego han sido retiradas y están en cadena de custodia. Van a ser sometidas a una experticia para ver quién fue el que realizó el disparo en el cual terminó con la vida de la menor de edad. En las próximas horas se realizará la audiencia de flagrancia a los 7 implicados, quienes participaron del operativo de control que cegó la vida de un adolescente de 16 años. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.